¿Cómo le hubiera gustado a Peluza estar ahí en la calle, sí, con los bombos y sobre todo con este grupo maravilloso de Morón, con el que compartimos el cumpleaños 70, también de Perú, y que tiene toda esa fuerza que tiene el peronismo, no de los de arriba, no de los traidores, sino el peronismo que Perú toda la vida militó, que es el de los más. Era orgullosamente montonero, hay que decirlo con todas las palabras. Y ser montonero y montonera, los otros días estuvimos recordando el día del montonero, el asesinato de nuestros compañeros Fernando Valmedina y Gustavo Ramos en Huellas Semón. Ser montonero o montonera no era cualquier cosa. Era una militancia que necesitaba tipos como Peluza, o compañeras como Adriana Legal o como Irma Lacerda de Carmica. Gente que estaba dispuesto a darlo todo por el otro o por la otra. Como decían las madres en otro momento, la patria era el otro. Y Peluza se entregó a esa lucha y Irma se entregaron a esa lucha pensando que íbamos a cambiar esta sociedad. Que la gente que íbamos a tener en el hospital de niños, en el Sheraton Hotel, como decíamos en ese momento. Porque pensaba que la salud, la educación y todo lo que tiene que ver con la vivienda no tenían que ser algo que teníamos que mendigar. Tenía que ser un derecho humano. Y lo teníamos que conquistar porque siempre la oligarquía de este país, los gorilas de este país, los mismos que andan por ahora, por ahí, con esta basura de Macri, con todos estos nuevos que hay ahora, Milei, toda esa panda de herederos de la dictadura de Videla, eso siempre se opusieron a eso. Y Peluza tomó las armas por eso, compañeros y compañeras, y no hay que tener vergüenza de decir que nos armamos en un momento para reconquistar este país y cambiarlo. Y tocamos el cielo con las manos. Y siempre recordábamos con Peluza eso. Siempre estuvimos a punto. Y por eso nos reprimieron como nos reprimieron. Y después vino el exilio. Y tanto como Peluza, como tantos otros, estábamos molestos de estar afuera. Cuando muchos compañeros salían aquí adentro, peleando en la cárcel o peleando en la calle. Y cuando volvimos, nos volvimos a reencontrar. Nunca me voy a olvidar aquí arriba, con el terno de llegado y con el sordo González, abrazado de decir, otra vez aquí, en este querido gremio por el que Peluza dio tanto y su madre dio tanto por él. Yo recuerdo siempre cuando pienso en Peluza, dos cosas. Una, estábamos en Bruselas. Habíamos marchado desde Euskal Herria, su segunda patria, el País Vasco, con la chapela, con la boina, como tiene el compa Silva. Habíamos marchado allí por los presos y presas vascas. Cuando nadie quería hablar de ETA, ni nadie quería hablar de los presos vascos porque manchaba, como también manchábamos los montoneros en su momento. Y fuimos allá a Bruselas y Pedro me dijo, por nuestros 30.000, aquí estamos, queridos compañeros vascos, venimos a luchar por ustedes también. Y se me caían las lágrimas. Y otra cosa que siempre recuerdo es cuando volvimos aquí y me decía, ¿cómo cambió este país, Carlos? ¿Cómo cambió este país? Ahora los actos no se hacen a las 7 de la tarde, a las 8, ahora hay que hacerlo a otras horas temprano, porque claro, tenemos que venir con los compañeros de los barrios, tenemos que venir con los compañeros que los perros para volver tienen muchos problemas, pero sin embargo esos compañeros y esas compañeras siguieron luchando como luchó Peluza. Por ello formó
desde la Secretaría de Derechos Humanos de ATE todos los proyectos que hizo él para tratar de unir las luchas. Por eso es importante que los compañeros que están en ATE levanten ese legado, sobre todo las juventudes de ATE, con las que él siempre, siempre pensaba, estos tienen que ser nuestros herederos. Esto no se tiene que olvidar de los 30.000, estos compañeros tienen que luchar en las empresas como luchaban con nosotros. Y lo están haciendo. Y este es el mejor homenaje al legado de Peruzzo Carrija. Cuando Fidel Castro quiso despedir al Che Guevara, dijo, ¿cómo debería ser un revolucionario en Cuba? Y decía, debería ser como el Che Guevara. ¿Cómo debería ser un trabajador, una trabajadora de ATE? Debería ser como Irma de Sánchez Carrija, como Germán Lazarra, como Peruzzo Carrija y como tantos otros profesionales.